En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que de pronto algunos hemos escuchado esta frase de Cristo en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no la hemos escuchado, qué buen momento para escuchar a Cristo diciéndonos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero como todo en la vida, no solo es lo que yo diga de palabras, sino yo en mi vida tengo que asumir diferentes acciones que me cambien, porque de nada me sirve decir si Cristo es el camino, la verdad y la vida, si en mi vida asumo otras verdades, como nos lo mostraba Lina. Muchas veces, fruto de nuestras heridas, generamos unas convicciones mentirosas sobre nosotros, fruto de nuestras heridas también. Y esto me parece muy importante, que iniciemos con esta frase: yo soy el camino, la verdad y la vida, de Cristo. Porque nosotros de pronto estamos acá en este retiro de sanación buscando respuestas, caminos, y como lo decía Fray Nelson, buscando una verdad compasiva que finalmente es el camino del inicio de la sanación. Y Cristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Fray Nelson, recordemos, decía que el camino de la sanación inicia con una verdad compasiva. San Jerónimo, en el mes de la Biblia, se recuerda su fiesta el 1 de septiembre, y todo el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Siempre tenemos esa frase de San Jerónimo que dice: quien desconoce la Escritura, desconoce a Dios. Si Cristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y San Jerónimo nos está diciendo que quien desconoce la Escritura, desconoce a Dios, eso quiere decir que yo, para conocer a este Cristo que es el camino, la verdad y la vida, tengo que entrar por la ruta del Evangelio para conocer cuál es esa verdad compasiva, cuál es el camino y cuál es la vida que Él viene a traer. Por eso es muy importante que nosotros tengamos ese corazón abierto a la palabra de Dios, porque esto es un retiro de sanación y reconstrucción interior. Y nosotros, además de los recursos que Lina nos ha proveído con temas psicológicos, de coaching, nosotros también necesitamos ver qué es lo que la palabra de Dios también viene a traer y a transformar en nuestra vida. Entonces, esta sencilla charla va a tener dos momentos. El primero es: ¿qué pasa cuando un católico conoce la Biblia? Y el segundo: ¿qué pasa cuando un católico no conoce la Biblia? Y para eso vamos a tomar dos textos. Para ¿qué pasa cuando un católico conoce la Biblia? Vamos a tomar el Salmo 23. ¿Y qué pasa cuando un católico no conoce la Biblia? Vamos a tomar Mateo 14, 22 al 36. Para los que decían: necesito Biblia, chévere si la tienen en la mano, para que uno empiece de una vez a degustar esta palabra de Dios. Pero antes de entrar a estos dos momentos, solo quiero que hagamos una pequeña introducción rapidísima de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces, cuando estamos en la misa, no sé si han visto cuando un sacerdote está dando la comunión y se cae una partícula, mejor dicho, nos duele, lloramos, hay personas que se tiran al piso, es claro que nos tiene que doler porque es el cuerpo de Cristo que se cae. Pero cuando estamos en la misa, recordemos que tenemos dos banquetes: el banquete de la Eucaristía, que es cuando recibimos la comunión, pero hay un banquete que siempre está desperdiciado y a ninguno nos duele. Sobre todo nos pasa con la primera lectura. Como es una palabra que no entendemos, que Oseas, que Amós, eso por allá hablan, Malaquías, Miqueas, unas cosas que uno no tiene ni idea, entonces nos fuimos. O sea, en las primeras lecturas yo creo que todos estamos pensando en lo que tengo que hacer en el día, la olla que se me quedó prendida, el almuerzo que me quiero preparar, tantas cosas, y no nos duele esa palabra, ese banquete que se está desperdiciando. No hacemos reparación, no nos cuesta nada sentir que llegamos a la Eucaristía, leen la primera lectura, proclaman el Salmo, a veces segunda lectura, si estamos en domingo o en fiestas, el Evangelio lo leen, y a veces cuando le pongo atención, porque hay palabras bien lindas, o sea, hay frases que yo podría publicar en un estado, cuando Cristo dice: no tengan miedo, divino, perfecto para el estado hoy de WhatsApp. Ahí le ponemos atención, pero a veces primera lectura, salmo, se pierde y no se debería doler también, mis hermanos, porque es banquete, porque es alimento que Cristo nos está dando, y así como nos duele que se caiga al piso, que se pierda una partícula de la palabra de Dios, nos tendría a nosotros que doler también cada palabra que se lee, que se proclama de palabra de Dios y que queda desperdiciada.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Hay gente que cuando ya empieza a leer la palabra de Dios empieza a preguntar, bueno, ¿cuánto tengo que leer a diario? O sea, ¿cómo que cuánto? La respuesta siempre va a ser la medida del amor. La medida del amor es el tiempo que tú le vas a dedicar a la palabra de Dios. Y acá hay muchos que están casados, saliendo con alguien o han tenido experiencias de amistades. Cuando uno está literalmente dichoso con un amigo, con una amiga, con el novio, la novia, el esposo, uno literalmente los tiempos, el minuto le queda corto, las horas le quedan cortas. Yo he visto mucha gente que publica en sus estados screenshots, como capturas de pantalla de las horas que duró hablando con sus amigos, como, uff, esta sí estuvo una muy buena conversación, 3 horas 40. Hay gente que literal he visto que ha publicado conversaciones de 10 horas. Y entonces, mejor dicho, uno se alegra y la gente como que lo pone como un logro. Tuve una muy buena conversación con mi amigo, mi novia que vivía lejos o que vivía cerca. Nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios, casi que el tiempo se nos hace eterno. O sea, el padre está leyendo y es como, ay, tan largo. Las predicaciones de Fray, no, 1 hora y media, no, que es eso tan eterno. No, el tiempo se nos hace. Oigan, el tiempo con el amor, o sea, el amor literal no mide tiempos. No, el tiempo se le queda cortico cuando hay amor. Y de pronto nosotros en este momento estamos en esa condición. Yo misma puedo estar en esta condición. Esto no es un juicio de decirles, ay, terrible ustedes, sino hay que empezar por querer. Fray Nelson decía en una predicación, nosotros ponemos el querer y Dios pone el poder. De esta predicación tenemos que salir con el querer, acercarnos más a la palabra de Dios, que Dios ya pondrá el poder, que yo pueda pasar un día contemplando un texto bíblico, que una predicación de Fray se me haga cortica y me quiera escuchar toda la playlist de Fray Nelson, 5 predicaciones, 6 predicaciones, y no solo de Fray Nelson, sino de alguna predicación de palabra de Dios. ¿Qué es importante? Y esta sí es la frase de base antes de iniciar estas dos partes que tenemos. Nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no nos acercamos a una cosa, a un libro. Esto no es como leer Shakespeare, como leer Anton Chekhov, como leer Gabriel García Márquez, no. Estamos haciendo un encuentro con una persona. Con una persona. Y el centro de la palabra de Dios va a ser luego la persona de Cristo, pero estamos teniendo un encuentro con una persona. Un Dios que se ha hecho palabra. Mis hermanos, y eso es muy importante para este momento que vamos a tener. Recuerden que Dios nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo puedo conocer ese camino, verdad y vida en esta persona que es la palabra de Dios. El encuentro que vamos a tener con la persona de Cristo en la palabra de Dios. Ahora sí, iniciemos con nuestras dos partes. La primera parte, ¿cómo es que se llama? ¿Qué pasa cuando un católico conoce la palabra de Dios? Y dijimos que lo íbamos a abordar desde ¿qué salmo? 23. El salmo 23. Muy bien. Entonces, yo acá les voy a decir 4 cosas que pasan cuando nos encontramos con la palabra de Dios. Y luego ya lo vamos a ver en el salmo. Si decidimos acercarnos a la palabra de Dios, 1, nos vamos a encontrar con un Dios pastor y un Dios amigo. Si ustedes quieren anotarlo, súper bien. Igual si no, también bien. 2, tendremos una casa. Ya lo vamos a explicar un poco más a profundidad cuando veamos el salmo. 3, emprenderemos un camino de lazos profundos, de una hondura de relación, de relaciones profundas. Y 4, descubriremos a alguien que se ocupa de mí. Entonces voy a leer otra vez de nuevo las 4 cosas que pasan si decidimos acercarnos a la palabra de Dios. 1, encontraremos un Dios amigo y pastor. 2, tendremos una casa. 3, emprenderemos un camino de lazos profundos. Y 4, descubriremos a alguien que se ocupa de mí. Entonces, para eso los voy a invitar a que abran su Biblia. Salmo 23. Ustedes van a los Salmos. Eso es casi un poquito antes de la mitad de la Biblia. Y nos vamos al Salmo 23, mejor dicho, corriendo, porque lo que no tenemos es tiempo, pero el Señor nos va a ayudar. Porque esto también es camino de sanación, mis hermanos. Recuerden que Cristo, y ahorita lo vamos a vivir en Semana Santa, Cristo dice, sus heridas, en la palabra de Dios, San Pablo lo va a decir, sus heridas nos han curado.
sus heridas nos curan. O sea, en la palabra de Dios, Lina nos lo ha mostrado y lo va a seguir mostrando, cómo en la palabra de Dios tenemos sanación. ¿Ya tenemos Salmo 23 todos? ¿Sí? Súper. De pronto este salmo ha sido un salmo que han tenido en su casa abierto. Este es típico también de frases de WhatsApp. Uno ve una ovejita súper tierna y le ponen: el Señor es mi pastor, nada me falta. No, o sea, este salmo es típico que uno ve, pero acá vamos a ver la profundidad que tiene este salmo, mis hermanos. Porque, y siempre que voy a hablar de este salmo, acá en Bogotá, cerca donde estamos, hay una montaña muy alta desde la cual mucha gente va, turistea, hay gente que la sube a pie, que se llama Monserrate. Muy bien, entonces desde Monserrate la gente se para divisar Bogotá. Entonces desde ahí pueden ver gran parte de lo que es Bogotá. Y el Salmo 23 nos va a hacer eso, nos va a permitir montarnos en una montaña alta para divisar y para comprender estas cuatro cosas que dijimos: encontrarme con un Dios amigo y pastor, tener una casa, emprender un camino de relaciones profundas y descubrir a alguien que se ocupa de mí. Vamos a leerlo. Este salmo tiene 6 versículos y necesito que todos, así mejor dicho, lo superlleven. Yo voy a leerlo, pero todos seguimos el texto. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, porque tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Me perfumas la cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Este salmo lo hemos de pronto escuchado, pero quiero contarles que en el momento en el que fueron, que tuvo una edición, la recopilación de estos textos, este salmo son 2 salmos en uno. En un momento fueron 2 salmos diferentes, pero ya cuando lo tenemos en nuestra Biblia es un solo salmo. Y yo quisiera que ustedes pudieran hacer esta distinción, porque es nuestro primer punto: encontrarnos con un Dios amigo y un Dios pastor. Al inicio, si ustedes ven del versículo 1 al versículo 4, estamos hablando de una relación de un pastor con su oveja. Vean lo que dice: es un pastor. Nada me faltan, los pastos me hacen reposar, me conduce a las fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por cañadas seguras. Si voy por un valle tenebroso, ningún mal temería, porque él va conmigo. Su vara y su cayado me sosiegan. ¿Han visto que los pastores vienen con esa vara y un cayado? Ahorita vamos a entender un poquito, porque va muy en línea de lo que ha dicho Fray. Nosotros, cuando nos acercamos también a la palabra de Dios, y uno lee este salmo tan divino, ya ves, mi pastor, nada me falta, me hace reposar, mejor dicho, él, así yo esté en pecado, él igual me sigue, ¿no? Y sí, él me conduce a fuentes tranquilas, así yo esté en pecado. Pero esta parte de tu vara y tu cayado me sosiegan, va muy en línea de lo que nos han recordado en este retiro. Que Cristo me ama como soy, pero no me deja donde estoy. También como es pastor, con su vara y su callado me tienen que ir alineando y un poquito aficiando como oveja. Pero bueno, del 1 al 4 entonces, es esa relación pastor-oveja. Ahí descubra un Dios que es pastor. Y del 5 y 6, cambia la relación. ¿Saben que venimos hablando de un pastor y una oveja y de la nada preparas ante mí una mesa? No, que yo era una oveja. O sea, como que la oveja se sienta en la mesa visitando, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de relación. ¿Sí ven? Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa rebosa, bondad y amor me acompañarán todos los días. ¿Qué pasa con el editor de la Sagrada Escritura? Les dije que eran 2 salmos. ¿Y por qué los deciden unir? Tenemos la relación pastor-oveja y amigo-amigo. El editor de la Palabra de Dios decide unir estos 2 textos y se convierten luego en el Salmo 23,
porque me están hablando de relaciones, de lazos profundos. El pastor con su oveja, literalmente el pastor cuida a su oveja, mejor dicho. Ustedes han visto esas fotos tan lindas que el pastor se carga a su oveja acá en los hombros, si alguna se descarría, ¿no? Una oveja descarriada. ¿Han visto lo lindo que es esa labor del pastor con su oveja? Es muy cercana. Lo mismo que un verdadero amigo con otro amigo. Es una relación profunda. Si yo me acerco como católico a la palabra de Dios, voy a descubrir que ese es el tamaño de relación que Dios quiere tener conmigo. No una relación superficial. Dios no solo quiere decirme, así te amo, todo bien, publica eso en tus estados de WhatsApp, que yo te amo, que yo soy tu pastor, y ya. ¡No! El Señor quiere de verdad tener una relación profunda conmigo. Si yo soy católico y me acerco a la palabra de Dios, voy a ver ese tamaño de relación que Él quiere tener conmigo. La hondura, lo hondo de la relación, lo profundo de la relación que Él quiere tener conmigo. Como un pastor con su oveja y como un amigo con su amigo. Nosotros acá, en nuestro contexto, a todo le llamamos amigo, ¿no? Y yo creo que las redes sociales han acentuado eso. El friend request, la solicitud de amistad desde Facebook, todo el mundo es nuestro amigo. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Creo que el límite son 5,000, ¿no? Entonces, la gente se acostumbró a que amigo es todo el mundo. O sea, si yo voy a hablar de alguien que conocí en la universidad, ¡ay, yo tenía una amiga en la universidad! A todo el mundo le decimos amigo. Pero en la palabra de Dios no es así. El tamaño de amistad que es de una amistad en la palabra de Dios, pues era una verdadera amistad. O sea, una amistad profunda, una amistad que es capaz de acoger, de recibir. Ya vamos a ver un poquito más a profundidad, pero sí quería que esto quedara claro en nuestro primer punto. Si yo me acerco a la palabra de Dios, recordemos que si me paro en el Salmo 23, es solo una pequeña mirada de lo que yo voy a ver en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, es como un abstract, un resumen, un pequeño resumen de lo que yo podría ver, lo veo en la palabra de Dios en el Salmo 23 también. Uno, si yo me acerco como católico a la palabra de Dios, voy a reconocer que hay un Dios, amigo y pastor, que quiere que yo sea su oveja y que sea su amigo también. ¿Listo? Y nos hemos acostumbrado, perdón, es que digo mucho acostumbrado porque es que todo ha sido una muy mala costumbre, ¿no? Como que todo lo que se ya nos volvió costumbre ha perdido como el sentido porque solo lo repetimos y lo repetimos como mala costumbre, no como algo que de verdad sintamos. ¡Ay, Jesús es mi amigo, mi mejor amigo Jesús! O sea, yo creo que acá vamos a ver de verdad cuál es el tamaño de la amistad que Cristo nos ofrece. Y el mismo nos lo dijo, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, y Él dio la vida. Yo los invito a que piensen de los amigos que ustedes dicen tener y se dicen ser. ¿Ustedes son capaces de dar la vida por sus amigos? Ese es el tamaño de la relación que Cristo nos está mostrando acá, de Dios con nosotros, el que es capaz de dar la vida por mí. Listo, entonces nuestro segundo punto, nuestro primero era que nos íbamos a encontrar con un Dios amigo y pastor, y ya lo hemos visto en este salmo. El segundo es que vamos a tener una casa. Y para eso me parece importante que nos vayamos a la relación de amigo-amigo. ¿Desde qué versículo era amigo-amigo? 5 y 6, muy bien. Entonces 5 y 6 acá dice, preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Nosotros ahorita vivimos en el mundo de la inmediatez. Ahorita hay algo, no le quiero hacer publicidad, pero sí quiero decirles que hay algo que se llama Rapiturbo, y es que en menos de 10 minutos te llega comida a la casa, sea mercado o sea cualquier restaurante. Lo aseguro que no es publicidad, solo quiero decirles que es tan inmediato que yo puedo pedir un súper desayuno, un súper almuerzo, y en 10 minutos me llega a la casa. En la antigüedad no era así. Si yo te invitaba a comer, si yo te preparo una mesa, yo la preparo, no en el día, yo preparo con antelación. Y de hecho era súper lindo porque la persona que acogía ponía antorchas en el camino para que cuando su amigo que invitó fuera llegando, fuera sintiendo, es que me está esperando. ¿No? Uno literal, alguien llega a visitar la casa, uy, súper improvisado, pida algo. En mi caso puede ser, en mi caso,
pida un rápido turbo y ya, llegó. O uno pide algo rápido, pizza, pollo, algo que llegue rápido, ya. Uno no le mete como mucha tinta, mucha ciencia. En la antigüedad no era así. Cuando Cristo, acá en la palabra de Dios, se nos habla de que podemos encontrar en él una casa, es una casa de acogida, una casa de un Dios que me ha estado esperando y preparando el camino. Que ustedes estén acá el día de hoy, no es improvisado, no es casualidad. Dios ha venido preparando un camino. Y en la palabra de Dios, si nosotros nos acercamos, vamos a darnos cuenta de un Dios que ha querido ser hogar, casa para nosotros, que ha preparado una mesa, un banquete. Y lo decíamos al inicio, tenemos en la Eucaristía, ¿cuántos banquetes? Dos. Dos, muy bien, dos banquetes. Dios ha preparado banquetes diarios para nosotros, prepara banquetes diarios para nosotros, de la palabra de Dios y de su cuerpo, nos da su cuerpo para comerlo y hacernos uno con él. Ha preparado todos los días el banquete. Si nos acercamos entonces a la palabra de Dios, descubriremos que tenemos una casa. Cada visita que le hacemos a la Biblia es un lugar para un encuentro. Recuerden que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, estamos teniendo un encuentro con una persona. ¡Ay! Una persona. Literal, casi me hacen llorar. Tenemos un encuentro con una persona. Y ese encuentro necesita un lugar. Pues esa es la palabra de Dios. Es mi casa, donde tengo el encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios, si yo soy un católico, lo voy a tomar como mi casa, porque cada vez que yo abro la palabra de Dios, tengo una visita con una persona. A mí me gusta mucho pensar en la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II, uno de sus documentos, que es Dei Verbum, que habla sobre todo de la palabra de Dios, nos habla y nos dice explícitamente que la Sagrada Escritura contiene palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Textualmente dice: las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad la palabra de Dios. Mis hermanos, si nosotros no proclamamos la palabra está dormida. O sea, si ustedes cierran la palabra de Dios, está dormida la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace vida cuando el orante, cuando ustedes la abren y la leen y la proclaman. La palabra de Dios es como una partitura de música. Si yo cierro las partituras, ¿quién sabe qué será eso? No se escucha nada. Cuando yo la abro, la canto, es que le doy vida y sabor a la música, vida y sabor a esa partitura. Si no proclamo, si no leo la palabra de Dios va a estar dormida, pero si yo la proclamo, le va a dar vida. Y esto ocurre por la acción del Espíritu Santo. Solo quería compartirles eso que a mí siempre me ha inspirado mucho. Cuando yo la leo, le doy vida y luego quedo con un encuentro ya con la persona. Recuerden que esto es un encuentro con la persona de Cristo. Pero entonces seguimos. Entonces ya sabemos que yo, en la palabra de Dios, si la leo, me encuentro con un Dios que... Pastor. Muy bien. Amigo y pastor. Excelente. Que también tengo una casa, porque cada vez que hago un encuentro, le hago una visita... La palabra de Dios es mi casa, donde tengo una casa donde me encuentro con esta persona, la persona de Cristo. Decíamos que lo tercero que pasa si nos acercamos a la palabra de Dios es que generamos lazos profundos, y eso va conectado con lo primero. Los lazos más profundos de relación están amigo-amigo, pastor-oveja, y a mí eso me parece muy impactante, porque nosotros podríamos creer que otro tipo de relación, por ejemplo, muy honda sería un esposo con una esposa, una mamá con su hijo. ¿Ustedes se acuerdan que hay una parábola que Cristo dice: quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro? Ahí no dijo: quien ha encontrado una esposa, ha encontrado un tesoro. Sí, o sea, sí, encontrado una esposa, han encontrado un tesoro, se han encontrado novia, han encontrado un tesoro, qué belleza. Pero la palabra de Dios, lo que Cristo nos dice es: quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. O sea, yo no me estoy inventando que la hondura de la relación, lo profundo de la relación de un amigo con un amigo, es como un tesoro, pero un verdadero amigo. Y Cristo es mi mayor amigo. Un mayor amigo, y lo dice Fray Nelson, el amigo no es el que es el cómplice. Un amigo no es un cómplice. Porque claro, yo pienso en amigo y solo pienso en el con el que puedo ir al concierto más chévere.
con el que puedo ir a la rumba, mejor dicho, a la mejor rumba de Bogotá. No. Con el que si yo estoy siendo infiel, el amigo, el que me cubre. Yo he visto muchas veces en redes sociales de, voy a medir a mi amigo. Y hacen un reto, sobre todo en TikTok, de, están con su pareja, hagan de cuenta, yo estoy con mi pareja. Y entonces yo llamo a una amiga mía para medirla a ella. Le digo, ay, oye, ¿tú te acuerdas cuando fuimos ayer a la casa de tu mamá? Entonces, ¿cómo miden la amistad si ella me secunda mi mentira? Oigan, eso es súper viral. Ustedes lo encuentran, mejor dicho, video diario les puede salir. Y así estamos midiendo la amistad. El que me secunda mi mentira, el que me tapa mi pecado. Pero esa no es la amistad. La verdadera amistad es la que me dice Cristo. Dar la vida. Dar la vida también es decir verdades. ¿Cómo es? ¿Cómo es la frase de Fray? ¿La verdad qué? La verdad compasiva. Muy bien. Ser capaz de decir una verdad compasiva. Ese es el verdadero amigo. Y Cristo es el que me muestra eso. En la palabra de Dios, si yo me acerco, voy a ver esa verdad compasiva. Un Dios que me dice cuál es mi identidad. Un Dios que me dice quién soy yo de verdad. Un Dios que me dice cuál es mi misión. Y un Dios que me dice a lo que yo estoy llamado. Sed santos porque yo soy santo. El mundo de hoy me dice perfectamente imperfectos. Cristo me dice, sed santo. Sed perfecto porque yo soy perfecto. Ustedes verán de qué se cogen, si se cogen de lo que Dios ha pensado para ustedes o si se quedan con lo que el mundo ofrece. Acá no estoy imponiendo nada, yo les estoy diciendo esos contrastes que vemos entre una verdadera amistad o la amistad según el mundo. Esto tampoco es publicidad, pero también le voy a hacer publicidad a Fray Nelson. Fray Nelson tiene una serie de predicaciones de muchos temas, según Dios, según el mundo. El dinero según Dios, según el mundo. La amistad según Dios, según el mundo. Ustedes pueden buscar según Dios, según el mundo y les aparece. Y yo creo que es muy bueno que nosotros veamos qué es lo que el mundo me ofrece y cuál es la propuesta de Dios. Cierro paréntesis. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, voy a emprender esos lazos profundos. Y ustedes de verdad, céntrense en la profundidad de un pastor que es capaz de conducirme a fuentes tranquilas. Este no es un estudio de hebreo, pero si nosotros miráramos todas las palabras de donde viene este texto, el Salmo 23, cuando habla de fuentes tranquilas, habla de fuentes reposadas. O sea, de aguas que estaban agitadas, pero ya están en reposo, pero estuvieron agitadas. Y yo creo que en nuestra vida, de pronto ahorita, seguimos con aguas agitadas. Pero Él es capaz de llevarme a fuentes tranquilas. Donde mi vida había caos, Él trae orden. Génesis 1. En el mundo había caos, Dios viene a traer orden en tu vida. Esa es la relación que Él quiere tener conmigo y eso es lo que yo veo si yo me acerco a la palabra de Dios. Un Dios que ordena la vida y que ordena mi propia vida. ¿Qué tan fuerte es una relación que es capaz de guiarme por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre? De ir conmigo, este es el centro del salmo. Para los estudiosos de la Biblia, la frase central de este salmo es: pues tú vienes conmigo. Nosotros a veces le decimos a Dios: quiero que estés donde estás, me encantaría que estuvieras acá, no te veo, no te siento. Nosotros debemos tener la certeza, y si yo me acerco a la palabra de Dios, voy a ver que Él va conmigo. En Éxodo 3:14, Dios da a conocer su nombre. En la zarza ardiente, si la tenemos en la mente, Dios le dice en hebreo, Eyashemiye, yo soy el que yo soy. Y ese verbo está conjugado como el verbo to be en inglés. Yo soy el que yo soy y el que yo estoy. Y también está en futuro. El que soy y seré. El que está y estaré. ¿Quién es Dios? Dios es el Dios que es y que está. ¿Qué será y qué estará? Esa es la forma como Dios te dice que te ama, estando. Nosotros a veces queremos que Dios nos muestre el amor solucionándonos los problemas. ¿Y qué pasa si no se soluciona? Cuando nosotros pedimos un milagro, el mayor milagro es capaz de seguir confiando, aún si no sucede lo que yo pido. Ese es el mayor milagro, que yo siga confiando y que yo siga teniendo fe, incluso si no sucede mi petición.
Hay una frase del Father Mike Schmitz que me gusta mucho, que es: la vida es dura. No la hagas más dura pidiendo que sea más suave. La vida no se va a volver más fácil, la vida se va a volver más dura. Tú pide mayor fortaleza, tú pídele a Dios esta confianza, sentir esta confianza, que tú vienes conmigo y es lo que más me importa. El mayor milagro en mi vida es que Cristo va conmigo, que mientras yo lloro, Cristo está conmigo, que mientras yo sufro, Cristo está conmigo. No que Cristo, mejor dicho, me solucionó y ya no vuelvo a llorar en mi vida. Ese no es el mayor milagro. Nosotros lo que tenemos que estar convencidos es que Cristo viene conmigo, y ese es el tamaño de su amor por nosotros, que siempre está conmigo. Nuestro cuarto punto, ¿qué pasa si nos acercamos a la palabra de Dios? Es que descubriremos a alguien que se ocupa de mí. No lo voy a hacer en este ejercicio, pero sí lo quiero leer. Y luego ustedes lo pueden discernir. Este es un ejercicio que le aprendí al padre Fidel Oñoro y que me marcó muchísimo. Porque uno a veces dice: listo, Dios está conmigo, ok. Pero ¿qué hace por mí? O sea, yo a veces digo: Cristo no hace nada por mí. O sea, en mi vida práctica real de pronto no hace nada por mí. Y yo lo voy a leer acá, pero ustedes luego lo pueden repasar, porque este salmo tiene 6 versículos, pero tiene una riqueza que nos da para retiro de 3 días. Voy a leer los 9 mes, que son las 9 formas como Dios se ocupa de mí. ¿Y qué es ocuparse de otro? Es manifestar el amor. Cuando un pastor cuida de su oveja, se ocupa de su oveja. Cuando un amigo cuida al amigo, le prepara una mesa, le unge la cabeza. En ese momento, en la antigüedad, los perfumes eran muy caros, así que la unción pues era: tú eres mi gran amigo. Además, que los buenos olores siempre atraen. En ese momento, las carpas de sus casas las hacían con pieles de camello. Entonces, imagínense el olorcito delicioso que debía haber en esos contextos. Entonces, cuando yo te ungía con un perfume, también te estoy dando un buen olor, te estoy mostrando mi aprecio porque me importas. Y así es Dios conmigo. Tan es así conmigo que es capaz de entregarte y dar hasta la última gota de sangre por mí. La derramó toda por mí. Pero entonces voy a leer esos 9 meses. El Señor es mi pastor, nada me falta. Primera forma como Dios se ocupa de mí. Segundo, me hace reposar. Me hace reposar, luego podríamos verlo más a profundo, pero es que Él, Cristo, como es pedagogo, Él no solo me da alimento, sino que me ayuda a digerirlo, me ayuda a asimilarlo. Por eso nos da reposo. ¿Se acuerdan la actividad que hicimos anoche? De retroalimentar, de recoger, de reposar. Ese es el Dios de la pedagogía. Esa es la pedagogía de Dios, el Dios pedagogo. Un Dios que no solo me da alimento, sino que me ayuda a digerir el alimento. Nosotros acá recibimos muchas predicaciones. Vamos a tener muchas actividades en esta semana. Mucha predicación. Pero Cristo es el Dios que también me ayuda a digerir eso. Por eso es muy importante esos espacios, los espacios de silencio donde Dios me hace reposar. Ustedes han visto que hay momentos en la vida donde uno está, mejor dicho, caos, crisis, cruz tras cruz. Uno dice: ¿pero hasta cuándo? Y hay momentos como que ya se fue. Mis hermanos, son momentos de oasis en el desierto para digerir, para asimilar todo lo que yo ya he vivido, porque luego se vienen otras. La vida no se va a volver más fácil. Fredrickson también en una predicación muestra estadísticamente que uno está más listo a que le pasen cosas malas, a que le puedan pasar algo bueno. De hecho, más cruelmente lo dice, que a uno le caiga el techo en el piso, la probabilidad es altísima. ¿Cierto o no? Y Fray me agacha la cabeza. Es contigo, Fray. ¿Cierto o no? Sí, hay que hacer todo el cuadro estadístico, pero es así. Sí, lo pueden buscar también en otra predicación porque no lo vamos a explicar acá. La vida no se va a volver más fácil, pero Dios es el Dios que tiene momentos donde me va a hacer reposar. ¿Para qué? Para digerir el alimento, para digerir, para hacer conciencia. Por eso es importante esos espacios de silencio que vamos a tener. Y en su vida, si tienen espacios libres, mejor dicho, de problemas, están en oasis. O sea, están en tiempo de me hacer reposar, pero espérense, porque ahorita puede llegar cosas más duras. Entonces preparen, o sea, tengan eso como no tiempo de me voy a la playa porque estoy, no,
Me voy al Santísimo a ver qué es lo que está pasando, a digerir, a procesar. Tercero, me conduce hacia fuentes tranquilas. Dios es el Dios que me guía. Pero para eso es importante lo que nos han dicho, escuchar. Porque hay muchas voces, hay muchos pastores, muchos que se tildan de pastor. Por eso yo tengo que aprender a escuchar la voz de mi pastor para no confundirme. Me da nuevas fuerzas. Me conduce y me guía. Van esos dos verbos. Luego, me da nuevas fuerzas. Él me da nuevo aliento, nuevo respiro interior. De esa forma también se ocupa de mí. Me sosiega. Cuando dice me sosiega es que él me consuela, él me trae sanación profunda. Él no viene a ponerme curitas. Él viene a sanarme profundamente. Y mira lo que dice, tu vara y tu callado me sosiegan. O sea, es cuando Cristo me corrige, lo que hace la vara y el callado de un pastor es alinear el caminito. Si la ovejita se me está yendo para otro lado, yo cojo con la vara y el callado y la conduzco, la reoriento. Y de esa forma es como me dice la palabra de Dios, que Él me sosiega, que Él me sana. Solo voy a recibir una verdadera sanación cuando soy capaz de dejarme guiar, pero también dejarme reorientar y conducir y corregir por Dios. Va muy en línea con lo que ya hemos hablado en este retiro. ¿No es indispensable mi conversión para que Cristo me traiga sanación? Sí, que ya lo han dicho en estas predicaciones. Pero la única forma donde yo adquiero sanación real y profunda es que yo me deje reorientar. Donde yo me estoy caminando y me estoy yendo para otros valles, para otros caminos, que con su callado que a veces me puede doler la corrección, yo me dejé reorientar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Eso es muy importante. Nosotros que estamos hablando de sanación, ¿por qué es importante cuando yo católico me acerco a esto, a la palabra de Dios? Perdón, no a esto, a la palabra de Dios. Yo ahí voy a descubrir un Dios que para sanarme me reorienta el camino. Me dice las cosas en las que no estoy bien. Y eso también, pues lo vemos en la comunidad. La corrección también fraterna. Tenemos también, me prepara una mesa, una relación profunda que Dios quiere tener conmigo. Me perfuma, ya lo decíamos, cuando yo perfumo a alguien, en esa época era un modo de aproximarme, de valorar a la otra persona. Y me acompaña, dice, bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé. Estas son las cosas que suceden si yo me acerco a la palabra de Dios. Voy a descubrir ese a Dios, amigo y pastor, que quiere tener una relación profunda conmigo. Voy a descubrir que tengo una casa, que no estoy solo, que Él va conmigo. Voy a descubrir también que mi camino de sanación consiste en que Dios también, con su vara y su callado, me corrijan, me reorienten el camino. Pasamos a nuestra segunda parte. ¿Cuál era el versículo, el texto bíblico con el cual íbamos a hablar de perdí? Mateo 14:22. ¿Qué me ibas a decir, hermano? Escuchaban a varios sacerdotes que después de leer la palabra en las Eucaristías dicen que con la palabra de Dios tus pecados han sido perdonados. ¿Qué ocurre eso? ¿O ocurre? No sé. ¿Tú querías decir algo, Luis? Está en Juan capítulo 15. El Señor dice, por las palabras que yo les he dicho, ustedes están limpios. Es una pregunta del Señor Jesús. Ocurre la justicia, es uno de los milagros que nos decía. La palabra de Dios tiene ese poder de limpiar. A la que quiere escuchar a Dios. Es otro mismo. Es otra ventaja de la palabra. Amén, otra ventaja de la palabra de Dios. Muchas gracias. Luego, pues traen el solo puedo andar más, porque claro, hay que distinguir entre los pecados que se limpian y el perdón de los pecados. Luego lo podemos profundizar más, pero gracias por decirlo, pero sí creo que luego es importante hablarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir del texto de Mateo 14:22-36, ¿qué pasa cuando un católico no conoce la palabra de Dios? Y acá nosotros literalmente nos vamos a hacer amigos de los apóstoles, amigos de esos apóstoles que están en la barca y que como nosotros también atraviesan crisis. Espero que ya todos los tengan ahí en su Biblia.
Mateo 14, 22 al 36. Voy a empezar a leer. Inmediatamente Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca que se hallaba ya muchos estadios distante de la tierra era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús. Jesús les habló así: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, eres hijo de Dios». Nosotros sí vemos, hay una parte que me parece central, que es la que quiero hacerle el hincapié. Es el versículo 30. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». ¿Quién es el que hace esto? Pedro. Pedro, muy bien. Pedro es el que hace eso. ¿Y con quién está teniendo el diálogo? Con Jesús. Nosotros, ¿por qué estamos acá? Porque cada uno de nosotros está en una crisis. Crisis por temas de sanación, crisis laboral, crisis familiar, alguna crisis. Pero atención, cuando nosotros hablamos de crisis, crisis en griego es depurar, cernir. Cuando ustedes meten algo a un colador y se depura, se cierne, esa es la crisis. Crisis es depurar. Yo creo que eso nos va dando luces de lo que es la crisis acá en el Evangelio también, y la crisis en nuestra vida. Dice el Papa Francisco, y atención a esta frase que a mí me encanta: peor que una crisis es el drama de desperdiciarla. ¿Ah? Peor que una crisis es el drama de desperdiciarla. Peor que estos momentos en los que vivimos, peor que nuestras heridas, peor que todo esto, es el drama de desperdiciarlo. La crisis es una travesía. Yo atravieso de un lado a otro, y acá nos lo muestran clarísimo. En una barca, de un lado a otro. Nosotros estamos en constante crisis, y el Evangelio, la palabra de Dios, nos muestran un camino de rupturas superadas. Piensen ustedes desde el momento de su nacimiento. ¿Qué tienen que hacer cuando sacan el bebé? ¿Qué tienen que cortar? El cordón umbilical. Desde el primer momento estamos en momentos de rupturas. Nuestra vida es una cadena de rupturas. Cuando ustedes van al colegio, pues nos tenemos que, pues no, cuando vamos al colegio, nos desprendemos de nuestros papás. Y toda nuestra vida está marcada por rupturas, por crisis. Pero nosotros en el Evangelio tenemos que ver qué pasa cuando yo no me acerco a la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo no conozco a un Dios que se hace palabra. Claro, yo puedo decir: ah, yo amo a Jesús, yo conozco a Jesús. Pero recuerden la frase de San Jerónimo: quien desconoce la Escritura, desconoce a Dios. Otra vez: quien desconoce la Escritura, desconoce a Dios. Si yo quiero entrar en relación con Dios, yo tengo que conocerlo en la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando yo no conozco y no me acerco a la palabra de Dios? Ya vemos lo que le iba a pasar a Pedro, pero lo vamos a ver. ¿Ustedes ya lo leyeron? Muy bien. Ustedes ya lo leyeron, pero ahorita lo vamos a discernir un poquito más. Entonces, la crisis en griego es discernir, es purificar. Y esto es muy importante. Jesús no provoca la crisis. Porque nosotros siempre decimos: Jesús me mandó esto. No, Jesús no provoca la crisis.
Jesús me empuja a afrontar la crisis con sabiduría. Eso es muy diferente. Una cosa es que Cristo me mande la crisis, otra cosa es que Él me empuje a afrontarla con sabiduría. Así son todas las cosas en nuestra vida. Las cosas que me pasan en la vida no es que Dios me mandó esto como una prueba. Dios me está empujando a vivirla y afrontarla y a superar la crisis con sabiduría. Eso es lo que Dios hace. Y si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a manejar las crisis? Si no conozco la palabra de Dios frente a una crisis, solo me voy a hundir. Eso es lo que pasa si yo me acerco a la palabra, no me acerco a la palabra de Dios. Frente a una crisis, me hundo. Y esto es central en este versículo que dijimos, versículo 30. Al sentir la violencia del viento le entró miedo. Entonces vamos a rearmar la escena todos juntos. Entonces, Jesús invita a Pedro a caminar, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí es así o no? ¿Sí? ¿Qué dice? Señor, si eres tú, entonces ustedes no me estaban poniendo atención porque es al revés. Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. O sea, Pedro le está diciendo al Señor, a ver, si es usted, pues que yo vaya. Jesús le dice, ven. Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Entonces ustedes, y aparte, acuerden lo que dice este texto bíblico. Dice, era zarandeada por las olas. O sea, es que uno piensa en el agua y se imagina, mejor dicho, la playa de Cancún divina. Oigan, eso era en la noche. Dice que era la cuarta vigilia, si yo no estoy mal, sí, cuarta vigilia de la noche, o sea, era la madrugada. Oigan, eso zarandeado, oscuro, no era que pues llevaran sus linternas, ¿no? No era que tenían la linterna del celular y pues los bombillos de emergencia que se prenden sin electricidad. ¡No! Oigan, de noche, zarandeando las olas, Cristo le dice, ven. Él empieza a andar, ¿cierto? Él la está logrando. Pero luego, ¿qué dice? Pero antes de eso pasa otra cosa. Antes de entrarle miedo, al sentir la violencia del viento, eso es lo primero que pasa. Sintió la violencia del viento. O sea, él estaba. Entonces vamos a hacerlo, vamos a verlo, a reconstruir la escena. Entonces, tum tum tum, Cristo mándame, jejeje. El Cristo le dice sí, hágale. Él se para, empieza, sigue mirando a Cristo, pero luego empieza a decir, uy, el viento está como terrible. ¿Y qué pasa cuando él empieza a ver que el viento está terrible? Se asusta, ¿y qué pasa? ¿Y sintió miedo, y qué pasa? Se estaba muriendo. Mis hermanos, si yo no me acerco a la palabra de Dios, mi mirada ya no va a estar en Cristo, sino va a estar en lo difícil que está la vida, en los problemas que están terribles, en esta enfermedad que, mejor dicho, yo ya no puedo más. ¿Y qué pasa? Me hundo. Si yo no conozco al Dios de la palabra, si yo no conozco al Dios de la alianza, frente a un problema yo no voy a mirar a Cristo, voy a mirar a mi problema. Y cuando miro al problema me hundo. Si yo no me acerco a la palabra de Dios, me hundo, porque frente a una crisis me hundo. ¿Y luego qué sigue? ¿Luego qué pasa? ¿Cómo comenzar a hundirse? Gritó. O sea, él se está hundiendo, pero otra vez, ¿qué hace? Vuelve la mirada y ahora con su gesto y su vida dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Nosotros también nos hundimos porque no gritamos, porque no pedimos ayuda. Si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? ¿A quién gritamos? Nuestros gritos son vacíos, nuestros gritos son silenciosos. Porque ¿a quién le grito? ¡Sálvame! A mí mismo, la autorredención, lo que nos decía Fray, o sea, que yo misma me estoy hundiendo y yo puedo decir, dale, tú puedes, con tus palabras de afirmación, tú puedes, vale, dale, sal de esta. Hundida, o sea, ya me comió, mejor dicho, el tiburón. Si yo soy capaz de conocer la palabra de Dios, yo ya sé a quién gritar, yo ya sé a quién decirle, Señor Santo. Mis hermanos, yo creo que esto es algo muy importante para ir concluyendo. ¿Por qué un católico debe conocer la palabra de Dios? Porque en ella encuentra un Dios que quiere tener una relación profunda con nosotros, como un amigo y como un pastor. Porque en la palabra de Dios encuentro una casa, un encuentro, tengo encuentros con Dios. Porque en la palabra de Dios descubro un Dios que se ocupa de mí,
amándome, mostrándome su cariño y su amor, pero también corrigiéndome y de esa manera sanándome. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si yo no me acerco a la palabra de Dios? Frente a una crisis, me hundo. Frente a mis problemas, me hundo. Cuando yo pido ayuda, a la única que voy a tener para darse ayuda es a uno mismo. Y yo no me puedo salvar a mí mismo. Por eso, mis hermanos, qué bueno que nosotros hoy tengamos ese llamado. Cristo nos dice, ¿confías o no? En este caminar de sanación, que de pronto mis problemas no van a cambiar, de pronto se va a volver más pesado, de pronto la enfermedad se va a volver más dura. Cristo me dice, ¿confías o no? Ese es el llamado que Él nos hace a nosotros. Recuerda que peor que la crisis es el drama de desperdiciarlo, como nos dice el Papa Francisco. Y el mal nos ataca dos veces. Uno, cuando nos hiere, y dos, cuando nos transforma y salimos de eso. Frente a estas crisis y a estos dolores que tenemos, uno, sentimos la herida de lo que nos ocasiona, el dolor, el miedo, la angustia, la incertidumbre, ver que estoy completamente herido y herida. Pero dos, ese dolor nos ataca cuando nos transforma, cuando salimos de esta, pero de esta solo salimos si yo me acerco a la palabra de Dios, si yo descubro en cada uno de los evangelios un Dios que es capaz de transformar la vida, de hacer nuevas todas las cosas, un Dios que desde el Génesis me está mostrando mi historia, no la historia que otros han dicho de mí, no la historia que otros han contado de mí, no, ni la historia que yo misma he contado de mí, ni mi suma de fracasos, ni mi suma de miedos, yo no soy eso. En la palabra de Dios, cuando me acerque, yo como católico, voy a descubrir quién soy. Soy una persona completamente amada, llamada a la conversión, pecadora, pero amada. Somos pecadores, pero completamente amados. No estamos solos, mis hermanos, Cristo mismo nos lo dijo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y está en la palabra de Dios y en la fracción del pan. Cristo se hace alimento para que nosotros lo comamos y que nuestra vida esté entrelazada con el alimento de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.